reunión del grupo de coordinación que ustedes conocen, sesionamos todos los martes a las 8:30 de la mañana. Ahora, por razones de agenda, coincidió con la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública el día de ayer. En tal virtud fue cambiada esa reunión para el día de hoy, y además desde hace ya algunos días se había notificado el comisionado Renato Sales de su visita y su participación en la sesión del grupo de coordinación para, de parte del grupo, presentar un informe de qué estamos haciendo, de las tareas del grupo de coordinación, donde están todas las instituciones federales y estatales y la coordinación con los municipios en términos generales, y luego la revisión en particular de los 4 municipios que están en la lista de los 50 municipios prioritarios para temas de seguridad de todo el país. Están estos en 20 estados de la República, de los cuales nosotros tenemos 4, también conocidos por ustedes, que aquí están los presidentes municipales de Uruapan, Lázaro Cárdenas y de Zamora y Morelia. Morelia, Uruapan, Zamora y Lázaro Cárdenas. El señor presidente municipal de Morelia se disculpó por un asunto de agenda, estuvo en la sesión. Y conocer de nuestro lado, de nuestra parte, un informe y desde luego los cambios o las modificaciones en la estrategia en función de los resultados que hemos ido obteniendo de este trabajo coordinado en cada uno de estos municipios. Yo le agradezco mucho al comisionado Renato Sales, comisionado nacional de seguridad, al comisionado nacional de la Policía Federal, a Manelich, así como a los generales, general Patiño, comandante de la 12ª región, el general Morales Cázares, comandante de la 21ª zona militar, el general Muñoz Navarro, comandante de la 43ª zona militar, la 10ª zona naval, comandante Bravo, y a la delegada de la PGR, así como los compañeros integrantes del grupo de coordinación, y a los presidentes municipales por el interés y dedicación a esta tarea. Termino yo mi comentario solamente reiterándoles la bienvenida a quienes hoy nos visitan, agradeciéndoles a ustedes su presencia y el interés en el tema, y le dejaré yo la palabra al señor comisionado Renato. Muchas gracias. El gobernador, a mi querido Silvano Aureoles, su anfitrionía, su disposición, la coordinación, insisto, la posibilidad de reunirnos para trabajar conjuntamente, al general Patiño. Como ustedes saben, en el penúltimo Consejo Nacional de Seguridad Pública, por instrucciones del presidente de la República, se ordenó implementar una estrategia en los 50 municipios que concentran el 42% de los homicidios en el país. 50 municipios de atención prioritaria. Como ya lo señalaba el señor gobernador, entre estos municipios se encuentran Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, Zamora. Después de un pico de incidencia que tuvimos este año y que fue reconocido ayer por el propio presidente Enrique Peña Nieto, puedo decirles que la estrategia implementada comienza a dar buenos frutos. Es pronto, no es nuestra intención ni echar las campanas al vuelo ni cantar victoria, pero sí comentarles que particularmente en lo que hace al homicidio, en lo que nos reportan comparativamente en trimestres, septiembre, octubre, noviembre, contra los 3 meses anteriores, junio, julio, agosto, ya tenemos una disminución en términos generales en lo que hace al Estado, particularmente el homicidio doloso, de cerca del 5% en el Estado de Michoacán. En Lázaro Cárdenas,
cerca del 24%, 23.7%. En Morelia, del 13.3%, en Uruapan, del 10.3% menos, y en Zamora nos mantenemos igual, no ha crecido, está exactamente igual. ¿A qué va todo esto? A que la estrategia que ustedes conocen, que ha sido también comunicada, y que se basa en la coordinación de tres mesas fundamentalmente: una mesa de inteligencia, una mesa jurídica y una mesa precisamente de comunicación social. La mesa de inteligencia prioriza justamente la recopilación de información para la asunción de decisiones estratégicas y se vincula con la mesa jurídica para, en el marco del pleno respeto a los derechos humanos, obtener órdenes de captura en contra de los objetivos señalados y proceder con precisión a la disminución de los índices a partir de la judicialización de las personas que están generando violencia. A nivel nacional también puedo señalarles que, si bien hubo un pico, un repunte en el año que concluye, este ha sido contenido. El homicidio no ha seguido creciendo, al contrario, empieza a disminuir y estamos convencidos de que seguirá así el próximo año. Se trata, pues, de trabajar coordinadamente, de trabajar articuladamente, y una vez más yo quiero reconocer aquí la disposición del gobernador para trabajar en esa lógica desde la óptica municipal. Aquí, como ya les señalaba, están presentes los presidentes municipales. Salud de Morelia, que tuvo que salir, estuvo presente. Bueno, los cuatro presidentes municipales recibieron información específica sobre datos de cada uno de los municipios, lugares en los que acontecen los robos, lugares en los que acontecen los homicidios, el tipo de vehículos que se les apoderan, en dónde se encuentran cámaras, en dónde se van a encontrar las cámaras de videovigilancia. Nos comentaba el gobernador que se va a incrementar sustancialmente el número de cámaras de videovigilancia para el próximo año. Eso es algo muy importante porque nos permite reunir información también para judicializar y para actuar oportunamente. Insisto, es partir de los municipios, de la información de los municipios hacia la federación y después de la federación hacia los municipios, en un círculo virtuoso que es como creo debemos trabajar. Sin más, estamos a sus órdenes.